Muy buenas a todos, bienvenidos a otro live. Esta vez estoy en Smite, de nuevo estoy en el mapa de 1 contra 1. Aunque bueno, este mapa también se utiliza en el 2 contra 2, así que, bueno, perdón, en el 3 contra 3. Así que nada, estoy con... ¿cómo se llama el personaje? ¿Cómo? Ao Kuang. Como veis, es un dragón. Y estoy contra el dios mono, así que... Ojito, porque este personaje, el dios mono... Dátela. Da muchísima tela. Así que vamos a tener que tener cuidadito. Un momento, vale, estoy comprobando de que funciona bien a la hora de grabar. Y bueno, por poner a grabar, he llegado un poquito tarde a línea, así que imagino que tenga un poquito más nivel que yo. Pero bueno. No sé qué está esperando, pero yo no me voy a adelantar, como creo que viene siendo lógico. Más de la cuenta, me refiero. Vale. Con este personaje se juega bastante defensivo por el tema, sobre todo en uno contra uno, sobre todo porque es un mago, no es ningún melee ni nada por el estilo. En cambio, él sí, es un melee. Así que nada, vamos a tener que tener cuidadito, y esto es lo que quería él. ¡Oh! He fallado eso. Tengo bastante poquito maná. En cuanto spameas muchísimo con este personaje, pierde maná volando. Así que pronto me voy a tener que comprar el meditación. Y nada, la verdad es que el modo de juego no es uno de mis preferidos. Es más, lo habré jugado... Bueno, creo que le he jugado una vez y ya. No le he jugado más veces. Así que tampoco puedo hablar mucho sobre el modo de juego. Vamos a jorobarle con auto-attacks. ¡Epa! Vamos a darle auto-attacks cada vez que venga, ya que así vamos, pues bueno, a harasearle, como es lógico. Aunque creo yo que me debería ir, porque tengo poquita vida y él tiene R y tal, así que prefiero no arriesgar. Vamos a vaquear aquí detrás. Vamos a completar este objeto. Este objeto simplemente me lo he comprado por el hecho de que me da resistencia... Resistencias... No tengo para comprar pociones, maldita sea. Me da resistencia física, y que es lo que él pega. Él pega de daño en vez de AP. Así que me he comprado básicamente este objeto, que lo que me da es protección contra el AD. Y algo de AP. No mucho, pero algo. Vale. No sé por qué se ha quedado realmente, pero bueno, por mi parte no vamos a negarle que ha sido una muerte estúpida, pero habría que aprovecharla. Así que vamos, vamos. Pretendo que no dure mucho el vídeo, porque simplemente es un uno contra uno y básicamente hoy he grabado bastante y no sé, me apetecía grabar algo de Smite y digo, ¿por qué no? Y me he puesto a grabarlo sin más, así que... Como digo, espero que no dure mucho, básicamente porque no es mi intención estar aquí tampoco mucho tiempo. Llevamos 4 minutos, le he matado una vez, pero la verdad es que esto se puede poner bastante rápido en contra de uno. En cuanto un personaje coge de nuevo fuerza, la verdad es que si no te andas con mucho ojo, puede ser... Parece que no sabe mucho el responderme. Oh, he fallado eso. Ven, ven. No me estabas atacando. Ven. Sí, ataca. Acabo de utilizar la R, si no recuerdo mal. Sí. Eso es la R, que se hace un doble. ¡Muérete! Vamos a recuperar maná y vamos a intentar liársela más o menos aquí. Aunque bueno, yo creo que se va a ir a base. ¿O es tan tonto de quedarse? Parece que sí. ¿O no? Vale, me la quiere liar él. Básicamente se está quedando en esa esquinita. No, yo no soy tonto, macho.
Vamos. Os ha ido a base, de verdad. Una de dos. Nunca penséis el lado que a vosotros os beneficia. Pensar que está ahí. Eso es un truco. Vámonos. O quizás ha ido a pillar algún bufo. Que puede ser posible. Vamos a comprar esto. Vamos a comprar ya el meditación para estar bastante más sueltos en línea. No sé por qué me lo he comprado así directamente. Pero bueno. Inmunidad a los daños. Vamos. Creo que puede salirnos rentable. Básicamente el personaje, las habilidades que tiene son bastante sencillas de comprender. El 2 lo que te da es velocidad de movimiento y creo que no mucho más. La Q pues es un daño en área, como veis, pero es skill shot. Bueno, es prácticamente igual que todo. Esto de aquí deja como una especie de veneno, el tornado. Así que, bueno, cuanto más tiempo estés ahí, más te va a quitar. Pero una vez que lo pillas, un veneno te va a dejar sí o sí, una especie de veneno, te deja un mini volcán, un volcán, ojo, volcán, no tornado, volcán. Y la R pues simplemente es un dragón que viene desde los cielos o un ancestro o algo del estilo y pues va soplando haciendo bastante daño a todo el mundo que está por los alrededores. Se habrá comprado también resistencias, ¿eh? Porque le quito poquito. Vale, se ha ido a base de verdad. Porque yo si no, si es así, voy a aprovechar esto. Sí, parece que se ha ido a base. Vamos a intentar aprovecharlo y pusear. Ahí está. ¿Qué está haciendo? Porque estaba ahí. En vez de irse a base. Ninguna de nuestras habilidades quita vida a la torreta. Es decir, no le hace daño. Así que simplemente auto-attacks. Sin más. Parece que no está muy seguro de sí mismo, ¿eh? Yo simplemente estoy manteniendo un... Es aquel. Oh. Me ha quitado ya muchísimo, ¿eh? Así que yo no quito tanto como debía quitar. Así que vamos a tener cuidado. Tengo la G por si acaso tengo que defenderme del daño. Que en principio me da inmunidad, o al menos eso ponía, a lo rápido. Sí, por un segundo ahora mismo no es gran cosa, pero se la puedo liar con ello, así que cuidadito. Vale, pensé que me perseguía, he sido tonto. Vámonos a base. Que le mato con el veneno. ¡Dios mío! Y me estoy confiando demasiado al quedarme aquí. Me estoy confiando demasiado. Quiero tener la R, a ver si se la lío. Y con la R le llevo a matar. Tengo dentro de nada. De nada y menos. Así que... Vale. Parece que ninguno de los dos queremos continuar esto. Parece que ninguno de los dos queremos continuar esto. Vámonos a base, vamos a comprar, que la verdad ya lo necesito. Vale. La verdad es que lo necesito y mucho, porque me estaba quedando ya bastante flojito de ítems.
pociones, que nunca vienen mal. Y para línea. Uf, empieza a estar bastante igualada, la pelea. A pesar de que tengo más oro que él, A pesar de que tengo más oro que él. Uy, uy, uy. Que ya no está tan igualada, Que ya no está tan igualada. ¿Por qué te quedas pegándome? Vamos a echarnos las pociones y... ¡Oh! ¡Se ha rendido! Parece ser que ya lo vio perdido y decidió rendirse. Así que nada, esto es el 1 contra 1. Es el mismo mapa que el 3 contra 3. Pero bueno, al ser menos personas, pues lógicamente es casi un modo de juego diferente y casi un mapa diferente, ya que, bueno, es un 1 contra 1, no es lo mismo que un 3 contra 3, ni mucho menos un 5 contra 5, así que nada más, esto es el mapa Joust o algo así, si no me equivoco, se llama, al menos eso es lo que pone. Aquí veis lo que hace cuando gana, qué feliz se pone. Y bueno, aquí podéis ver el modo de juego, que es Joust. No tengo ni idea de lo que significa, así que si me lo podéis decir vosotros, me encantaría. No ha durado mucho, pero bueno, para mostrar este modo de juego creo que es más que suficiente. No es un modo de juego que realmente quizás merezca mucho la pena ver, pero bueno, sí que es cierto que os quiero mostrar todos los modos de juego. Y este es uno de los modos de juego que tiene Smite y que podéis jugar perfectamente si os gusta jugar solo, si no os gusta pues jugar con gente o algo por el estilo. O si simplemente queréis echarnos una partida rápida o ver si tenéis bastante control con un personaje, etcétera, etcétera, podéis venir aquí y seleccionar este modo de juego. Que la verdad, pues es un modo de juego bastante rápido y que se puede disfrutar. Quizá no jugando siempre este modo de juego, pero sí que es cierto que se disfruta. Así que nada más, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.